tal? Yo soy SiuGamer y esto es un nuevo video para República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más. ¿Cómo están? Yo soy Lord Kelsen. En efecto, en esta ocasión vamos a salir a la calle y a preguntar a la gente cuál es su conocimiento referente al mundo gamer. Así es, a través de una ficha fotográfica nosotros le vamos a mostrar a la gente en este Street Gamer 2 y le vamos a preguntar si conoce ese personaje ahí en esa ficha. Esperemos que lo sepan y con eso vamos a saber el conocimiento gamer limeño. Y las imágenes están muy fáciles, ¿eh? No creo que gente desconozca los personajes que vamos a citar. ¡Comencemos! Muy bien, estamos aquí ahora con otro gamer. ¿Cuál es tu nombre, mi estimado? Michael. ¿Cómo? Michael. Michael Jackson, Michael Jordan. ¿Ah? Solo un nombre, Michael. Michael Knight también hay, ¿eh? ¿Te acuerdas de Michael Knight? ¿Quién era Michael Knight? Ya, listo. A ver, mira, te vamos a hacer unas preguntas a través de este de republicadegamers.com, ¿ah? Y me vas a decir qué personaje es el que vas a ver a continuación. Dime, Michael, ¿quién es este personaje que está aquí? Ahí. ¿Quién es este personaje? Este personaje es mira, te voy a dar una viadita. Es, dicen que es comandante, ¿ah? Pero espacial, ¿ah? Nada de comandante de acá del ejército, nada pichirruchi, no, espacial, el espacio, domina sus naves, ¿ah? Y encima, patea con los dos pies, también, ¿ah? ¿Cuál es su nombre, mi estimado? ¿O pasas? ¿Pasas? Ya, pasó. No lo sabe. Este sí, yo creo que sí le vas a dar con esta. Vamos a ver, aquí. ¿Quién es este personaje causante de tanto derramamiento de sangre? Dime, yo creo en ti, ¿eh? Como en la selección, yo creo en ti. ¿Ah? ¿Sí te acuerdas? Sí, dale. Pero antes que se acabe la batería tienes que decirlo. En la punta de la lengua lo tiene. A la una, a la dos, nada. Este señor, ¿ah? Este señor con ese cacharro tan pepón es Némesis. Némesis de Resident Evil. ¿Ah? Ahí está, ¿ves? Némesis de Resident Evil. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Te voy a dar uno más bien fácil, ¿eh? Para que te quede bien. Para que chequeen tus amigos en la página web. ¿Ah? ¿Quién es este personaje? Todo el mundo conoce a Mario Bros. Listo. Muchas gracias, mi estimado Michael. Muy bien, continuamos preguntando a las personas aquí en Miraflores en referencia a su conocimiento a lo que se refiere a algo de videojuegos. No sé si tú sepas algo sobre videojuegos. Primeramente, ¿cuál es su nombre? Rubí. Rubí, ¿qué tal? Encantado. Yo soy Lord Kelsen. ¿Cómo estás? ¿Conoces algo sobre los videojuegos? Sí, claro. ¿O Nintendo alguna vez? Sí, Nintendo. Muy bien, entonces te vamos a hacer unas consultas. El portal se llama República de Gamers. Lo puedes encontrar en YouTube también. Y te vamos a preguntar en referencia a algunas imágenes. ¿Sabes quién es ese personaje? ¿Sabes para qué? Mario Bros, juegos de Nintendo. Ah, sí, has jugado Nintendo. ¿Sabes cuál es la última consola de videojuego de Nintendo? No, la última no. ¿Con cuál te quedaste? ¿Con Super Nintendo? Super Nintendo, bueno, Play, hasta el Play 2. ¿Sabes quién es este señor? No sé, él es creo el creador del Luigi, ¿no? ¿Estás segura? Me estás tibia. Si no, no recuerdo ahorita. Él es Miyamoto, el creador de Mario Bros. ¿Sabes quién es este señor? Ahí sí me agarraste, ¿no? ¿No sabes? ¿Tú conoces? Esta señora es víctima de muchas pesadillas de muchos jugadores. Se llama Nemesis, es de Resident Evil. ¿Nunca le habéis escuchado del juego Resident Evil? No. ¿Y la película Resident Evil? No, la verdad. ¿Tampoco la has visto? Bueno, muchas gracias, Rubio, por tu tiempo. Lorca, si te sientes como en Mass Effect, ¿ah? ¿En Mass Effect? ¿Con el panel táctil? Tanta vaina para que te diga, háblate de frente. No.
¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Dice, caminas de esa ruta ya. Y llegas a tu Venmo, querido. ¿Dónde está Starbucks? A ver. Ajá. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Todo táctil. Cargando. ¿Cómo llego? Caminas, agarras tus 4 metros. Sube. Ah, quiere que suba. Ya, subo. Y este es un nivel. Ah, ah, se funciona. A lo más efecto. Ya, listo, vamos, entonces por allá. Acá nos encontramos con un nuevo amigo gamer también de los videojuegos. Va a respondernos a ver qué tal le va en el cuestionario gamer. Mi estimado, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín. Muy bien, Martín. ¿Aficionado a los videojuegos? Sí. Sí. O sea, sí, nomás responde. Sí, no, así, se acabó. ¿Tienes que verte con la flaquita ahorita? ¿Perdón? ¿Tienes que verte con la flaquita ahorita? No, nada, con unas amigas nomás. ¿Van a ir al cine? ¿Vas a degustar algo? ¿Qué planes tienes por 28? A ver, cuéntame. Bueno, acá con unos amigos, salir a pasear un rato, de ahí al día siguiente, bueno, el día de mañana reunirme con mi familia. ¿Y ve la marcha, la aburrida marcha? Bueno, el 29, ¿no? Yo vivo en Madalena en realidad. Normal, normal. Pero... Y justo que estabas caminando para hacer tus cosas, te caemos nosotros, ¿ah? Como chinches a preguntarte sobre videojuegos. En fin. Muy bien, vamos a hacer con la primera foto. ¿Quién es este personaje, Martín? No es un dibujito de Ace que limpia baño, nada. Sí lo he visto. ¿Pero cómo se llama? ¿Megaman? ¡Megaman! Pues claro, ¿cómo dice que no sabías? Vamos por la segunda. Aquí, en esta de acá, muchos han caído, ¿ah? ¿Eh? Muchos han caído. No me decepciones, Martín, ¿eh? ¿Quién es este personaje? Puedes agarrar, sí lo he visto también. ¿También lo has visto? ¿Te parece conocido? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? A la una, a la dos. ¿Te puedes decir de qué juego es? Ya, dime. Si no me equivoco, es de Call of Duty. ¡Ah, su madre! ¡Call of Duty! Bueno, gamers, este señor es de Call of Duty. Error total, mira, él se llama el comandante Shepard y es de Mass Effect. La última y te dejamos libre para que vayas con tus amigas, con tu planeta, qué sé yo. A ver. Y para que te luzcas, ¿ah? ¿Eh? Porque me has caído bien. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo se llama? God of War. Ese es el nombre del juego, pero ¿cómo se llama el personaje? No se llama Ay. ¿Cómo se llama? Kratos, mi estimado Kratos. Muy bien, ha sido un placer con esta entrevista con Martín. Muchas gracias, amigo. Igual, que le vaya muy bien. Muy bien, continuamos con nuestras preguntas gamers aquí en el centro. No, ya salimos del Alcomar, estamos ahora en el Parque Kennedy, hasta con mis estimados colegas gamers. Tu nombre, por favor, mi estimado. ¿Ken? Hasta nombre de videojuego tiene, ¿eh? Y nombre también de la muñeca Barbie. Mi estimado, ¿tu nombre? Jorge. Ken y Jorge van ahora a absorber las preguntas gamers. Muy bien. Yo creo que ustedes van a pasar fácil, ¿ah? ¿Eh? Fácil, como para bebé de 2 años. ¿Quién es este personaje? Muy bien. De contra fácil, creo que hemos tenido que buscar otras imágenes. ¿Qué año fue creado? Claro. ¿1987? Mario Bros fue de 1985, mi estimado. 85, por si acaso. Ya, a ver. Vamos a ver otro. Ya. No, dime, Ken, ¿cómo se llama este personaje? Muchos han caído acá. ¿Cómo se llama este personaje? No sé cómo se llama, pero sé que es el protagonista de Mass Effect. De Mass Effect, pero no sabes cómo se llama. Bueno, algo es algo, mi estimado. No sé cómo se llama. El comandante Shepard. El comandante Shepard. Yo creo que este personaje puede ser hasta su mentora. ¿Ah? ¿Cómo se llama este personaje? Ahí está. ¿Cómo se llama este personaje? No te puedes olvidar, ¿ah? ¿Eh? Es un pecado si no sabes. No me acuerdo su nombre.
creador, ¿quién es? Creador de Mario Bros. ¿Quién es ese señor? Shigeru Miyamoto. Ahí está. El primero que ha dicho que es Shigeru Miyamoto. El primero de toda la entrevista. ¿Ah? Se nota. Terminamos con esta última imagen. Ahí está. Este viene de la casa de Sega. ¿Cómo se llama, mi estimado Ken? Sonic el Erizo. Ya, bueno, ya lo dijo. Sonic. Dígame, ¿en qué año salió este juego de Sonic? No. 1991. ¿Ah? ¿Para qué consola? La Sega Game Gear. No. Es el nombre cuando empieza la Biblia. Sega Genesis. Ah, topequé. Muy bien, muchas gracias, mis estimados. Le deseamos a todas las otras del mundo y sigan jugando videojuegos. Hasta la próxima. Bueno, a través de este video ustedes han podido observar y han podido escuchar también que el conocimiento gamer limeño no está nada mal, que digamos. Por lo menos podemos competir en que digamos unas olimpiadas de conocimiento gamer. Creo que podemos quedar bien parados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo creo que pasamos con 11. Con 11, pero aprobamos. No, sin embargo hemos visto de que sí conocen algo, aunque sí ya saben lo básico. ¿Quién es Mario Bros? Y bueno, a nada, como bien dice Sue Gamer. Y bueno, esperamos que les haya gustado este video y los esperamos para una próxima oportunidad. Muy bien, eso ha sido todo. Nosotros nos despedimos recordándoles siempre que nosotros existimos gracias a ustedes. Soy Sue Gamer y conmigo será hasta la próxima. Mi estimado Lord Kelsey, por favor. Yo soy Lord Kelsey, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!